Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, con más de 25 años de labor en el servicio a nivel de todo lo que es la ciencia de la tecnología e informática, todo lo relacionado con la parte de sistemas. Trae a este escenario buena cantidad de información en el tema de Microsoft Access 2013, versiones anteriores y versiones posteriores, vinculado con un lenguaje de programación, Visual Basic. Para darles a conocer a ustedes buen conocimiento para que, apoyado en eso, ustedes puedan empoderar, puedan aprender a trabajar rápido en esta labor, en este tema, en este arte, hacer dinero. Con el esfuerzo de su perseverancia, constancia y disciplina, mirando todos estos videos para que les ayude a incrementar ese gran activo que hay en cada uno de ustedes, que es el conocimiento, porque es lo único que no tiene ni la posibilidad de que le aumenten el impuesto, ni tiene usted la posibilidad de perderlo, nada de eso, porque cada vez que usted amarra, ata cualquier cantidad de conocimiento a su ser, es la manera mejor de decir que usted está día a día enriqueciéndose, día a día creciendo como ser humano, porque se vuelve altamente valioso para la sociedad en la cual usted ha quedado en esta vida ubicado. Bueno, sin más palabras, vamos a empezar el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es el BEP Project número 83. Estamos en el módulo personas, estamos en el proceso listar, esta es la entrega número 8. Vamos a entrar a hacer el informe que está relacionado con la fecha baja del equipo talento humano. Entonces, empecemos. Vamos a cargar nuestra base de datos BEP Project. En esta parte, entonces, tenemos lo siguiente. Cuando nosotros entramos a trabajar la baja, resulta que en la baja, en el equipo de talento humano, nosotros contamos con que las personas que se dan de baja tienen una fecha de baja, un motivo de baja y el usuario que estableció esa baja. ¿Correcto? Entonces significa que aquí nosotros tenemos que tener un formulario donde esté presente el código, el nombre, la fecha en que se dio alta y la fecha en que se dio baja, establecer el motivo de la baja y el usuario que la realizó. Nada más. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, para eso, más sencillo todavía, es que partimos del principio principal, que es traer al escenario por medio del panel de navegación la consulta principal de talento humano, que es ese persona ETH1. ¿Listo? De este sacamos una copia. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Y esa copia la llamamos IN, le quitamos todo lo que está como copia de el término CS, quedando solamente IN persona ETH1, pero como ya existe ese 1, le vamos a poner acá, le vamos a quitar este 1 y vamos a ponerle el número 7.
que no existe, ¿no? Entonces le damos a aceptar. Enseguida vamos y llamamos esa consulta. IN, persona, ETH7, ahí está. La activamos, vamos y le damos vista diseño. Bueno, esta consulta, ¿qué debe de tener? Bueno, entonces, tiene el IDP, el nombre, la fecha, registro, que es la fecha de alta, entonces el NID, el celular, la dirección, el correo, la clase, la fecha en que se vinculó, la fecha del cumpleaños, bueno, todo eso se quita. El tipo de contrato se retira. La clase de pago y la remuneración se quita. En su defecto, se colocan otros elementos como son. Entonces acá vamos a abrir un poquito esto un poco más acá. Esto lo bajamos un poquito más acá. Esto aquí lo bajamos un poquito más. Ahí abrí como mucho. Por ahí. Entonces, montamos la fecha de baja, el motivo de baja y el usuario que lo hizo. ¿Sí? Y el usuario que lo hizo. Bueno, yo pienso que el usuario que lo hizo, no, tal vez eso no. Eso no lo vamos a hacer porque aquí entendemos una sola cosa, un principio importante, que la única persona que hace esto es el administrador, no hace falta mencionarlo, entonces simplemente lo retiramos y dejamos solamente la fecha de baja y el motivo de baja de esa persona que tiene eso, ¿de acuerdo? Entonces, en la fecha de baja vamos a establecer el parámetro de qué fecha a qué fecha se da la baja. Bueno, entonces esto significa que aquí nos toca abrir espacio, así, ahí está, y acá en la fecha de baja, ahí en donde dice criterio, ¿no? Le vamos a decir todo lo que sea mayor o igual al 091, formularios, símbolo de exclamación, FM menú, personas, LT, ahí está, símbolo de exclamación, entonces le ponemos FEC, SIN, ETH, BA, ahí está. Espacio y espacio menor o igual al 091 formularios, símbolo de exclamación, FM menú personas L, ahí está, símbolo de exclamación, FEC, FN, ETH y va, ¿sí? Ahí está, nada más. Eso es todo lo que tenemos que tener ahí presente. Bueno, entonces guardamos esta información. Cerrar. ¿Sí? Vamos a cerrar. Una vez que ya tenemos esto acá, entonces lo que hacemos es simplemente fabricar el formulario. Fabricamos el formulario. Entonces, al fabricar el formulario, vamos a decirle acá, crear informe en blanco, clic derecho, guardar, le ponemos IN persona ETH7, le decimos aceptar, clic derecho, vista diseño. Entonces acá en la vista del diseño vamos a extender esto hasta el número, yo creo que hasta el número 22. Acá en donde dice configurar página, le decimos orientación horizontal, tamaño, carta, listo. Acá en el diseño vamos a establecer un título, ahí está. Entonces esto de acá le vamos a poner el formato color blanco, listo. Aquí,
Quitamos en este momento aquí, vamos a quitar el diseño, ahí está, ¿listo? Entonces, acá en este espacio decimos así, informe, raya, equipo, talento humano por fecha baja, ¿listo? Bueno, ahí está. Entonces, aquí en el formato centramos esto, le ponemos acá el color negro. Lo resaltamos, le damos otra vez doble clic para extenderlo un poco más, abrimos acá, lo corremos a la derecha un poco más, ahí está perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cerramos acá el informe de página. Entonces, aquí cerramos aquí a partir de acá. Esto lo abrimos un poco más acá. Entonces, acá lo que vamos a hacer es decirle diseño AB. Ahí ubicamos este. Recordemos que esta parte de acá la quitamos porque no la necesitamos. Esto le ponemos el color negro y lo resaltamos y lo centramos. Y acá lo que vamos a poner es lo siguiente. Acá le decimos diseño, le decimos hoja de propiedades, aquí le decimos datos, le decimos acá cliente los tres punticos, le decimos igual, cuenta. Abre paréntesis, asterisco, cierra paréntesis, espacio, símbolo concatenación, espacio, la comilla, espacio. Le ponemos registros de equipo, talento humano, dados de baja. Y listo, no más. Entonces cerramos acá. Esto acá lo ampliamos. Ahí. Esto acá. Lo llevamos acá y listo, lo subimos un poquito ahí. Bueno, aparte de eso, vamos aquí en organizar tamaño al ancho, listo, alinear a la izquierda, perfecto, ya está. Entonces, traemos los siguientes elementos. Bueno. Resulta que esta parte de acá le falta el origen del registro. Entonces acá está el informe. Entonces vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedades, vamos a datos, vamos al origen del registro y aquí paramos y le decimos IN persona ETH 7, tabulador. Acá cerramos. Entonces, agregamos los respectivos campos. Todo lo que está acá, todo esto, se toma y se coloca aquí. Ah, espérate un momentico, control Z. Ay, control Z. No, bueno, vamos a tomar acá simplemente aquí el primero y luego los siguientes para que funcione. Ahí, ahora sí. Bueno, entonces, esta información que tenemos acá, mire lo que vamos a hacer. Cogemos de acá organizar y le decimos tabular. Entonces, observemos algo que pasó acá. Observen algo que pasó acá. Los elementos, por ejemplo, esto son etiquetas, ¿no? Ahí dice etiqueta, 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 etiqueta. ¿Y esto qué es? Cuadro de texto, etcétera. Bueno, ya entonces, como tenemos eso así, entonces ya se vuelve todo mucho más sencillo, más fácil. Entonces le quitamos el diseño, organizar, quitar diseño. Vamos a poner esto en color, perdón. Vamos a poner esto en color negro. Formato negro, resaltamos acá. Bueno, entonces acá esto lo dejamos sin negrilla. Bueno, esta información que está acá, ay, control Z. El mouse está más, mejor dicho, ahí. Eso que está ahí, montado ahí en donde dice encabezado de página, se corta, se le dice control X. Y acá en el informe, en el encabezado de informe, se le dice control V. Se pega y se mueve de tal manera que lo vamos a dejar acá, ahí, puede ser ahí, ahí está perfecto. Ok, y todo esto que está acá lo movemos arriba, pues ahí,
y lo vamos a mover hacia la izquierda. Puede ser ahí, correcto. Bueno, ahí vamos. Esto lo cerramos un poquito más. Esto lo cerramos aquí un poquito más. Listo. Bueno, entonces como ya está aquí, entonces esta información se cierra aquí un poco más ahí. Esto también lo cerramos un poquito más acá. Ay, Dios mío. Perfecto. Bueno, entonces, viene la siguiente parte. Seleccionamos otra vez todo esto. Le ponemos acá diseño. ¿Sí? Ahí decimos tabular. ¿Sí? Para que... Ay, espérate, control Z. Apilado, no, control Z, no. Sencillamente, bueno, vamos a dejarlo así como está porque no funcionó ni lo uno ni lo otro. Entonces, el nombre, entonces, esta parte que dice fecha, ¿sí? Todo esto, que está acá, se mueve hacia la derecha. Puede ser ahí. Esto lo vamos aquí a ampliar un poquito más. Ay, control Z. Vamos a ampliar un poquito más aquí. Ahí, está perfecto. Esta parte que está acá, está esa línea, entonces la alineamos a la izquierda. Ok. Esto también está para alinear a la izquierda. Ok, entonces ahora acá, esta parte se alinea a la izquierda. Esta parte se alinea a la izquierda. Esta parte se alinea a la izquierda. Bueno, entonces esta fecha alta y fecha baja se corre aquí a la izquierda. Y el motivo de baja acá, esto se amplía tomando el nodo medio izquierdo y lo extendemos a la izquierda un poquito más. Bueno, una vez que ya tenemos eso así, entonces, acá en este espacio le ponemos acá ID, persona, acá, nombre, acá, fecha alta, acá, fecha baja, acá, motivo baja. Pero resulta que el motivo baja acá, recordando una cosa importante, el motivo baja acá, no, si el motivo baja aquí es un detalle. Vamos a mirar a ver cómo nos quedó. Ahí está. Ah, bueno, algo nos falta aquí por hacer en la parte del detalle y es en el formato retirar el alternar color de la fila dejándolo sin color. Ahí está. Bueno, creo que no es nada malo lo que hay que hacer acá. Clic derecho, guardar, clic derecho. Nos falta otro punto importante. En diseño, en hoja de propiedades, en formato, acá. Entonces acá le ponemos módulo personas. Vamos a centrado automático y le decimos sí. Vamos a barra desplazamiento, dejamos ambas. Coro de control, sí. Botón de cerrar, sí. Minimizar, maximizar, ninguno. Y en otras, ahí al flecha abajo le decimos sí y listo. Y se termina esta parte. Bueno, entonces ahora sí, guardamos esto y se cierra. Conectamos esta información ¿a dónde? En FM menú personas LT. Clic derecho, vista diseño. Entonces, acá donde dice baja, acá donde dice al, ahí, vamos a la hoja de propiedades, aquí le decimos eventos, le decimos después de actualizar, ahí. Entonces, ahí decimos do cmd open report, entre comillas, y n, persona eth 7, cierra comillas, y le decimos ACView previo, ahí está, guardamos la información, salimos de acá,
Esto que está acá, que dice limpiar datos, hoja de propiedad, hoja de propiedades, ficha de eventos, propiedad, al hacer clic, ahí tocamos los tres punticos. Y acá entonces sencillamente vamos así. Me, fec, in, eth, ba, igual, null. Y luego me, fec, fn, eth, va, espacio, igual, null. Y listo. Bueno, entonces esa parte ya termina ahí. Entonces, así de esta manera, prácticamente para la persona de equipo talento humano ya queda cuadrado alta, vinculación y baja. ¿Listo? Entonces guardamos acá los datos. Salimos de acá. Pero nos falta vincular eso. Ah, bueno, no, ya está todo ahí. Entonces ya está la consulta de selección parametrizada, ya está el reporte elaborado, ya está configurado el FM menú personas LT en su detalle especial. Entonces cerramos acá y entramos nuevamente. Cargamos. Buscamos acá Jiménez Carlos. Enter 1, 2, 3. Bueno, cuando entramos aquí a persona. Entonces, aquí en listar ya quedó habilitado el botón, quedó habilitado alta, vinculación y baja. Entonces, en baja, yo le voy a decir del 1 de enero del 2018 al 29 de marzo del 2018. Cuando le doy un enter, pues ahí ya, aquí se puede apreciar, aparece ya el informe ahí, estipulado el ID de la persona, nombre, fecha alta, fecha baja, motivo baja, y aparece acá un registro de equipo talento humano dado de baja. Ok, perfecto. Creo que no es más ahí. Entonces, ahí terminamos. Entonces, hemos ya registrado prácticamente. Acá limpiamos datos. Hemos registrado para sacar todo el total de talento humano. Para alta, para vinculación y para baja. La siguiente tarea será cuando tengamos que trabajar lo de los clientes y hacemos las mismas cosas. Luego los proveedores. Y lo mismo, y luego los vendedores. Entonces, toda esta parte que está acá, todo esto, ya se encuentra elaborado. Como se dieron cuenta, pues no es tampoco tan difícil, no es cosa difícil, no es cosa del otro mundo, es muy sencillo. Bueno, entonces terminamos este video. Y así de esta manera ya terminamos esta parte del equipo talento humano. Entonces nos queda pendiente clientes, proveedores y vendedores. Les quedo de verdad muy enormemente agradecida con que hayan podido ver este video, hayan podido aprender. Les quedo agradecida con los comentarios que le hagan al video, el like que le pongan al video. Además, suscribirse para poder aprender más y para que en su celular le llegue toda la información pertinente a lo que yo estoy haciendo. No sobra decirles que pues yo estoy aquí pendiente, esperando la oportunidad que ustedes me brinden para poder trabajar, poderles ofrecer mi servicio de orientación, asistencia, asesoría, desarrollo, creación, planificación, etcétera. A nivel de todo este tema que tiene que ver con las bases de datos, en función a la aplicación de cualquier actividad económica para el manejo de control y administración de datos. Bueno. Me despido y me quedo con lo que acabo de hacer, satisfecha y, lo mejor de todo, agradecida de que ustedes depositen ese voto de confianza en mi trabajo. Bueno, hasta pronto, nos vemos en el próximo video. Created using Powtoon.